Muy buenas noches a todos que nos acompañan por parte de la Barra Libre aquí en Selección 11. Y qué más no estar en este lugar que es parte del cuadrilátero, en este lugar que es parte de la lucha libre. Y nos acompaña nuestro compañero Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos aquí en el cuadrilátero nuevamente, una vez más. Y hoy con tres grandes invitados para el día de hoy en Barra Libre. Sí, creo que sí, la porra, ¿no? Más que nada, ¿no? Esta es la porra. Mira nomás, hay público. Y nada más y menos tenemos al luchador Anubis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí, gracias por la invitación y pasándolo a gusto con el cotorreo aquí con mis compañeros. Sí, ¿qué más? Ser compañía también por parte de Killer Trip. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. También nos acompaña un luchador que también ha sido parte de diferentes arenas, Arena Santa Fe, de diferentes arenas, El Consagrado. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, días, a la hora que vean este video. Estamos muy bien aquí, listos para responder sus preguntas. Parece que ¿cómo se han sentido con esto de la pandemia, que han estado pues un tiempo inactivo, ¿no? ¿Ha habido entrenamientos? ¿Cómo se han sentido? Bueno, pues por mi parte, yo creo que hablo por todos, ¿no? No solamente de luchadores, sino de todas las personas. Es muy cansado, bastante agotador estar únicamente encerrados, y más pues una persona de que pues es activa, no puedes ir ni con los amigos, cuando se puede pues ir a entrenar, y las funciones pues ni se diga, pero primero la salud ante todo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha sido para ti la pandemia? Más o menos, la verdad sí se extrañan mucho las funciones. Luego pues uno está acostumbrado a estar haciendo ejercicio y nos cierran los gimnasios, pues no, eso está muy grave. Pero pues ahí echándole ganas, poco a poco. No, fíjate que así han quedado, ¿no? Mi compañero después de la pandemia, ahí va, los taquitos de carnaza. Ahí voy también yo, no pasa nada. ¿Cómo te ha ido con la pandemia a ti? Pues fíjate que un poco difícil porque pues estamos acostumbrados a luchar casi cada fin de semana. Pues ya llevamos un año que no hay lucha libre ni nada, pues sí nos está afectando un poco. Pero pues ya que empiecen a abrir todo, pues a darle otra vez cada semana, o si es diario. Vemos ahora que Consagrado trae una máscara, una nueva etapa, ¿no? Una gran presentación que vemos por parte de tu máscara, ahora portando una serpiente, ¿no? Sí, es una combinación, de una vez aclaro, para que no vayan ahí a hablar los envidiosos. Es la mitad de Doctor X. Sí. Pero yo la hice en homenaje a él porque me gustaba cómo luchaba. ¿Verdad? No, ahora sí, discúlpeme, pero bola de envidiosos. No me quiero adueñar de la imagen ni del nombre, y solamente es un homenaje para el señor que ya está descansando en el cielo. Es que platíquenos de sus maestros, quiénes han sido y qué han aprendido de ellos, Anubis. Bueno, pues de mi parte yo inicié entrenando lucha olímpica bajo las enseñanzas del profesor Mágico. Estuve ahí entrenando con él como durante 3 años. Tengo una lesión en la rodilla, decido alejarme durante un tiempo de la lucha libre, y un conocido me dijo: ¿sabes qué? Estoy en la Arena Olimpia, vente para acá, acá no te van a andar robando dinero. Acá el dinero lo vas a aprovechar desde las mensualidades, vas a aprender al 100% lo que es la lucha libre sin la necesidad de andarte matando ni nada, o sea, el puro estilo, el llaveo y contra llaveo, y gracias a Dios llegué ahí ahorita estoy bajo las enseñanzas del profesor Rudy Navarro o Salvatrucha Navarro, que me ha guiado desde el tiempo que llevo luchando. Yo cuando llegué ahí en la Arena Olimpia me dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a que debutes siempre y cuando le seas fiel a esta arena y no vayas a otras arenas a andar quedando en ridículo. Y el señor pues ha prometido su parte, y ahí voy a seguir hasta que él me diga: ¿sabes qué? Ya estás listo para volar e ir a otras arenas. Pero mientras, ahí estamos en la Arena Olimpia. Oye, vemos a un Killer Trip que a lo mejor muchos comentarán: ¿es nuevo este luchador? ¿De dónde viene? No, nada más y menos, llevas tiempo también en la lucha libre, y vemos la máscara, ¿no?, que tienes portando parte de tu mano. Sí, yo cuando debuté con este personaje de Rotavirus, fue un diseño del señor Rafael Navarro, me lo prestó mientras salía el mío. Mientras lo estábamos diseñando y todo, pero ya cuando me lo dieron, pues pasó lo de la pandemia y pues ya no, pues no se pudo las funciones y eso, pero sí, le agradezco mucho por este personaje, porque gracias a él debuté. ¿El Consagrado cuánto tiempo lleva?
Híjole, yo creo que pues yo soy un poco más veterano que él, que ellos. Yo ya tengo 10 años luchando. Me acuerdo que empecé en el 2011 y debuté en una terraza allá para la carretera Chapala. Pues gracias a Dios me ha ido bien. He estado en varias arenas, he estado en la Arena Santa Fe, en la Verdugo Nazi, en la Olimpia, en la Centauro Negro. Ahora sí que en prácticamente todas las arenas y eventos grandes, gracias a Dios me ha ido muy bien. Oye, vemos a una Anubis que enfrentó, ¿no?, en su momento, que a un Extreme Fly, que a un Delirio, ¿no?, que a lo mejor tú te quedas, ah, caray, ahora me voy a enfrentar con estos luchadores, pero de otro lugar, ¿no?, de otras arenas, que a lo mejor ya habían estado en ese lugar, de esa arena, y te enfrentas con ellos. Sí, así es, la verdad sí me quedé impactado. Yo pues a ellos los había conocido, pero pues a veces por videos y así, pero nunca en persona. Y a mí más bien lo que me impactó fue el tamaño de Delirio, la verdad, o sea, fue como, ah, caray, voy con él, pero vuelvo y repito, gracias a las enseñanzas de nuestro maestro, no importa el tamaño, el peso, los años que tenga tu oponente, siempre hay que dar lo mejor de uno mismo. No hay que achicopalarse ante nadie, demostrar los conocimientos y que se vean los resultados del entrenamiento. Así que ha sido muy buenas experiencias. Digo, lamentablemente pues la pandemia llegó, pero la hemos sabido aprovechar entrenando pues en casa, y cuando se puede pues ir a entrenar, que no es muy seguido, digo, como te lo había dicho al inicio. Primero la salud ante todo, ya esperemos ya esto pronto pase y ver a todo el público de vuelta en las arenas muy pronto. Oye, Anubis, creo que te querían recibir un Delirio con lucha extrema, ¿no? Estaba como lucha extrema, pero dijiste, no, yo no le entro a esto de la lucha extrema. Sí, así es, me acuerdo de que pues cuando me programaron con ellos, yo dije, bueno, llegó a preguntar Delirio, no, pues ¿quién es Anubis? Y yo de, pues soy yo. Me dice, cuando la vamos a aventar extrema, y yo así como de, no, le dije, no, ¿sabes qué? En primer lugar, nunca he estado en ese tipo de luchas y no me agrada ese estilo. Me gusta verlas como aficionado, pero de que digas, Anubis va a una lucha extrema, no, yo soy más del estilo clásico. Y aparte dije, no, la lucha extrema, pues se rompe la máscara, y en aquel entonces pues apenas tenía una. Dije, no, y y también en ese momento llegó pues el profe y Don Rafa, el promotor de la arena, y dijeron, no, aquí demuestren lo que saben hacer, demuestren que saben llavear, demuestren los castigos que saben hacer, no hay necesidad de andar en una lucha extrema para dar un buen espectáculo. Y gracias a Dios me acoplé con ellos, insisto, todas las enseñanzas que he recibido me han ayudado muchísimo. Oye, consagrado, ¿cómo es que inicias tú en la lucha libre? ¿Cómo es que te llama la atención este deporte? Porque sabemos que a muchos les llama la atención de diferentes maneras, ¿no? De diferentes situaciones, ¿no? Que a lo mejor unas botas que ven, una cinta, que a lo mejor, no sé, una máscara, o que ven que se están peleando tal persona en la calle. Bueno, ese es otro tema. ¿Cómo te llamó la atención a ti? Mira, pues fíjate que mi gusto nació por un primo. Mi primo es aficionado desde hace 32, 35 años. Él cada 8 días está en la policía, cada 8 días. Y un día me invitó y pues es otro rollo, ahora sí que verlo en vivo. Me gustó, me emocioné y pues quise entrenar lucha libre. Y ahora sí, como dicen, todo el tiempo estoy pensando en lucha libre. Ahora sí que andar soltando golpes por donde quiera, pero pues así fue como nació mi gusto por la lucha libre, ya que pues mi papá pues también fue boxeador. Ahora sí que tengo un poquito de andar ahí con los rines, y pues a mí se me dio más por el lado de la lucha libre. Imagínate que más adelante veamos un hijo tuyo que a lo mejor luchador, una luchadora, ¿no te gustaría? Sí me gustaría, de hecho pues sí tengo un hijo, pero pues todavía está muy chiquito, tiene 6, 7 años. Pero sí me gustaría que fuera luchador para tener a mi Junior. Y a ver si, como dicen, para que sea igual de canijo que su padre. No, está bien. Sí. Hey, Killer, ¿qué opina la familia de que estés en una lucha libre? ¿Hay alguien que se ha opuesto, que ha estado en contra de que seas luchador? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado que los padres son los primeros que respingan, que no les gusta que nos lastimemos ni nada de eso. Pero la verdad pues uno le gana esto, le gana el deporte, le gana las ganas de subirse el ring, le gana la maña de andar soltando golpes, la verdad. Sí. Pero pues ni modo, así es la vida, pues uno sale adelante como puede. Yo creo que a lo mejor a todos nos llama la atención, ¿no? La lucha libre desde antes, ¿no?
desde que te pelean en la escuela, desde que te agarras a madrazos con alguien. Yo pienso que ya trae las pinitas desde antes, ¿no? De ver la lucha en la tele, de todo lo demás. Y yo creo que, me imagino que tienen todos ustedes un ídolo, ¿no? Me imagino. Sí. Yo pues veo la lucha de todas las empresas, pero digamos de que los luchadores que me inspiraron a querer decir yo quiero ser luchador. En primer lugar es el Último Guerrero, el Negro Casas y desde luego Cien Caras. Y por parte de lucha libre americana me gusta mucho el Undertaker y el señor Jeff Hardy, que digo, gracias a esos luchadores, digo, yo quiero ser luchador, yo empecé a decir, yo quiero eso, yo quiero ser como ellos. Y seguido veo las entrevistas de sus luchas ahorita con lo de la pandemia, y eso te motiva a seguir dándolo todo. Exactamente, a un ídolo. A mí mi ídolo sería el Solitario, la verdad, lo admiro mucho. Cuando lo veo, veo sus videos y todo, me emociono, la verdad. También el Dr. Wagner Jr., un señorón, la verdad. Desde que lo ves parado se le ve que es un rudazo. Impone, ¿no? Impone esa rudeza y tú te quedas así. No manches, sí se ve bien rudo, la verdad, como un luchador de antes. Pues a mí mis ídolos, pues porque son varios. Sería igual que mi compañero Anubis, el Último Guerrero, Dr. Wagner Jr. y el Hechicero. Porque me gusta su técnica, su llaveo. El físico impresionante que tiene el señor, la verdad mis respetos, ¿no? Y pues otro que gracias a Dios me tocó luchar con él es un exótico Manflower, excelente persona, y pues, la verdad mi ídolo también, porque es un señor pues de una gran experiencia. Sí, fíjate, aquí mi compañera se me hace que su ídolo es Gladys Knight, ¿no? No, padre. O Máxima, no sé. Hasta que mi ídolo siempre fue Abismo Negro, pero aquí los entrevistados, pues, obviamente son ellos, ¿no? Pero... ¿Qué opina tu familia? ¿Tu señora qué opina de que estés en esto de la lucha? ¿Siempre te ha apoyado? ¿O cómo fue en tus inicios esto? Pues fíjate que en mis inicios sí fue un poco difícil, porque pues, mi papá no me quería dejar entrenar lucha libre. Él quería que fuera boxeador, pero pues la verdad nomás fui un solo día a entrenar box y no me gustó, estaba muy cansado. Y pues empecé a entrenar yo con amigos luchadores, todo eso. Y ya de repente les dije en mi casa, ¿saben qué? Pues ya me voy. Pues ¿a dónde vas? No, pues voy a ir a luchar. No, estás loco, que vas a andar luchando. No, en serio, después los voy a invitar. Y pues ya ahora sí me acompañan a todas las funciones. Ahora sí es mi porra oficial, mis ¿no? papás. Y se siente a gusto, ¿no? Que te acompañe a tu familia y que sepan lo que estás haciendo y vean lo que estás haciendo, ¿no? Y parece que el espectáculo lo estuvieras dando para ellos mismos, ¿no? Me imagino. Sí, ¿no? Sí, exacto. Pues para mí es una gran motivación de que mis padres, mi familia, mi novia, todos me acompañen. Y pues la verdad pues es una experiencia agradable, y más aparte te motiva a hacer nuevas cosas para seguir adelante en este deporte. Killer Trip, tienes... ¿cómo iba? ¿Pregunta? Perdón, se me fue el wifi. Que si tiene alguien que se ponga en su familia, ya le habías preguntado eso, ¿no? Sí, que no quieras que sea luchador. Que no quieras. Mi mamá más que nada, mi esposa, pareja. No, hombre. No tengo novia. Ah, soltero. Disponible. En el momento fue. Oye, ponemos el mundo, guapo. Pero sí, mi mamá es la que se opone, la que cada rato me está regañando. Y más si me ve un golpe, un moretazo, luego me regaña. Casi otro, ¿verdad? Casi, pero la verdad, me gusta mucho este deporte y no pienso hacerle caso. No, yo le decía a mi papá, a mi mamá, quiero ser luchador. Y me decía, no, al rato vas a venir como Via Crucis acá, todo rasguñado. ¿Para ti hay alguien que se impone? Pues ahorita ya no, pero al inicio sí, bueno, después de mi lesión de la rodilla, toda mi familia, principalmente mi mamá, no querían que regresara. Y entonces, pues decido hacerles caso durante un tiempo. Y digo, ya, la lucha libre, quería un nuevo comienzo, ya estaba en plan de que no quiero que la lucha libre vuelva a definir quién soy, ya... La lucha libre y el sueño de ser luchador ya quedó en el pasado, pero híjole, es imposible, cuando algo te apasiona es imposible vivir sin ello. Y ahorita pues gracias a Dios ya me apoyan mucho mis padres y mis amigos, que son mi fuente de inspiración día con día, a ser mejor persona y ser mejor luchador. Bueno, así que, ¿cuál ha sido
su lucha de ensueño de cada uno de ustedes. ¿Y la tía? Contra quién sería y dónde, si de, no sé, de parejas, de contras, ¿cómo sería esa lucha de ensueño? Híjole, lucha de ensueño yo creo que sería enfrentar, pues te digo, al Negro Casas o al Último Guerrero, cualquiera de esos dos. Por lo mismo uno entrena día con día para en un futuro decir, por fin, pude enfrentar a él. Porque digo, pues el Negro Casas me impresiona porque tantos años que lleva, se le sigue poniendo al tú por todos los jóvenes y pues, es impresionante. Y uno dice, yo qué sé. Tener esa edad y seguir así, parece tan vivo como él. Se ve fresco, era como que el señor que no pasan los años, pero... Hasta mejor que uno, yo creo. Sí, pero yo creo que con cualquiera de esos dos. ¿Algún luchador en sueño que tuvieran, como lo comenta mi compañero, mundialmente, de cualquier lugar? Aquí de Guadalajara, de México, de Estados Unidos, ¿qué les gustaría enfrentar, que les llamara mucha atención? A mí me gustaría mucho, la verdad, no sé, tener un duelo con el Pirata Morgan, demostrarle que la juventud viene con todo. No le hace que nos demos con todo, pero demostrarle la juventud. ¿Alguien que te gustaría de ensueño? Fíjate que pues yo sí he cumplido pues, varios sueños de enfrentar a luchadores ya experimentados, como te decía el caso de McLovin. Cuando me avisaron a mí que iba a luchar contra él, no me la creía. Yo dije, pues como un señor ya de mucha experiencia va a luchar con jóvenes, ¿verdad? Yo dije, yo no, pues no me siento preparado de luchar con alguien tan experimentado. Pero hasta eso aprendes más cosas de luchar con luchadores ya experimentados y es una nueva experiencia. Pero en sí, en mi sueño, pues sería pues cualquier luchador, ya algún luchador ya estrella, porque todos son buenos y pues de ahí vas agarrando un poquito más de experiencia para tu carrera. Pues qué tal, si vamos a un corte comercial y hoy te regresamos desde el Cuadrilátero, espero que se le estén pasando muy a gusto y vamos con nuestro compañero Israel Bala. Muy bien. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Hemos regresado después de estos anuncios y ahora sí que aquí tenemos al buen Jos Daniels, y se retiró el Flama Negra y vamos a continuar. Ya, ay, perdón, Alberto. Vamos a continuar con este programa de Barra Libre. En esta ocasión, en esta sección, hacemos un poco de preguntas un poco más fuertes, ¿vale? Ay, también tú, ¿eh? Ah, caray. Vamos a iniciar, no sé, ¿tú qué quieres comentar? No, pues tú empiezas, yo no sé de la nunca. A ver, yo sé que, bueno, tanto hay luchadores que ya tienen tiempo, nos comentaba ya 10 años, wow, la verdad, se me hace impresionante, y también jóvenes, pero ¿cuál ha sido su momento más difícil de la lucha libre en el cual ustedes han pensado tirar la toalla? Híjole. Pues te digo, en sí, es más bien cuando me animé a regresar a los entrenamientos, así,
fue algo muy difícil, tanto mental como físicamente, sobre todo mental, porque estaba así con la idea de que no, es que si ya no lo logro, es que si ya no sé hacer las cosas, es que si me hago güey en una lucha, o sea, son muchas cosas, la mente es el mayor enemigo de uno, y yo creo que fue el momento más difícil hasta ahorita, el decidir voy a regresar a entrenar y ahora sí voy a debutar, ha sido lo más difícil. ¿Y hace cuánto tiempo sucedió eso? Eso te estoy hablando porque dejé de entrenar en el 2017, porque comencé entrenando del 2014 al 17. En el 17 me retiro por lo de mi cirugía y regreso hasta el verano del 2019. Sí fue un tiempo, por eso me la pensaba muchísimo, o sea, fueron noches en las cuales yo me agarraba llorando, pensando, o sea, fue muy muy difícil, pero gracias a Dios, ahora sí como quien dice, me amarré de los huevos y decidí regresar, y no me arrepiento de nada. Ok, y digo, ante todo esto, ¿quién fue la persona que te apoyó al momento de cómo tomar esta decisión de poder volver? Mira, eso se da porque yo agarré ese tiempo, me la agarré de que nomás quería trabajar, ir a la escuela. Pero cuando trabajaba, el dinero lo quería gastar pues en fiesta. Y era de fiesta, día tras día. Y me acuerdo de que precisamente fueron mis ex compañeros de la secundaria que me decían, fulano, o sea, me dijeron por mi nombre original, me dijeron, Anubis, tú no eras así. O sea, no, este es el Anubis que conocíamos, y está bien de que te guste ir de fiesta, pero ya bájale. No, y me acuerdo que una vez me dijeron, ¿sabes qué? Siento que lo que te hace falta es regresar a entrenar. Te lo juro que me enojé tanto en ese momento, les dije hasta de lo que se iban a morir, pero a partir de ahí fue cuando otra vez empecé a pensar, dije, creo que tengo que regresar. Pero fue 2 semanas en las cuales la cabeza la traía hecha bola. Y fue por ellos, ellos me motivaron a regresar. Y con el apoyo que he tenido de mi familia y de ellos, híjole, me siento muchísimo mejor que nunca, tanto física como mentalmente. Eso está muy bien. Platícame de ti, ¿qué es lo, bueno, la misma pregunta, ¿cómo ha sido el momento más difícil en el cual pensaste tirar la toalla hacia la lucha libre? Yo, eso pasó cuando me caí, y entrenaba todo lastimado, me lastimé el coxis, pero, la verdad fue muy difícil entrenar así porque nomás estaba pensando si me iba a lastimar o no, me dolía tan feo, no podía ni caminar. ¿El coxis es cuando... Acá, acá atrás. Ah, sí, ya. Una caída que tuve, en la calle. Iba a entrenar así, y, la verdad cuando acababa de entrenar se enfriaba. Y no, duele bien, bien feo, no podía ni bajar las escaleras. Y la verdad dije, yo creo que ya mañana no vengo, la verdad no. No, y me tomé como, yo creo que me tomé un año. Y decidí regresar. Me recomendaron la Arena Olimpia y ya, se me quitó el dolor de un de repente. Y le doy gracias a Dios por eso, la verdad. La misma pregunta. Dale. ¿Tuviste algo en tu vida que dije, ¿sabes qué? Me retiro. Fíjate que, bueno, en mi caso al principio, pues todavía a mí me tocó lo que eran los famosos bautizos. Que era que cuando ibas a debutar había 20, 30 luchadores y todos te agarraban a raquetazos. Pobre máscara venenosa. Pues a mí me tocó en ese tiempo, ahora sí, pues perdón por la palabra, pero me tocaron unas verdaderas chingas en mis primeras luchas. Y yo decía, no, yo, pues la neta me gusta esto, pero no quiero tanto, exacto, no quiero tanto golpe. Entonces, a mí me decían mis maestros Francisco Gaitán Flash y Exterminador, me decían, mijo, si usted quiere seguir en este deporte, le tiene que echar ganas, porque siempre va a haber uno que va a ser más canijo que usted, y si usted quiere estar al nivel de ellos, también tiene que ser canijo. Entonces, pues eso lo tomé muy, muy en serio ya, y ahora sí, pues, como dicen, como van, vienen. Ahora sí, hay que saber en este deporte cómo se maneja, porque hay luchadores que
se suben y pues les das un golpe y ya se enojaron. Oye, pues qué onda, pues eres luchador, ¿no? Pues lógico, o sea, para eso estás aquí. Exacto, si no, pues tráete tus Barbies y aquí juegas, ¿verdad? Pero pues si estás en este deporte, ahora sí como van, vienen, ¿verdad? Pero pues en mi tiempo fue al principio y ya después cuando igual que me lastimé la rodilla, duré como un año, dos años, subí de peso, ya no podía y pues yo sí decía en mi casa, ¿saben qué? Yo ya no estoy para esto, yo ya no voy a luchar y así. Pero no, hasta eso me fue dando más motivación todo y pues aquí sigo. Oye, por parte de la lucha libre yo llevo un entrenamiento, ¿no? Creo que todos llevan un entrenamiento y me imagino que cuando empezaron, muy pesado, ¿no? Me imagino la primera semana, hubo un momento en su vida de la lucha libre que dijeron, ¿sabes qué? Ya no voy a entrenar, las lagartijas la verdad no las puedo, ¿no? Que las cuerdas, ¿no? Que esto, ¿hubo algo que les molestaba? Es que me emocioné. Pues fíjate que como tal en los entrenamientos, así de que decía, ya no voy a ir a entrenar nunca. Gracias a Dios y hasta la fecha nunca. Más bien lo hacía cuando faltaba, era por la escuela. Porque mis papás son de esas personas de que si hay título universitario, hay lucha. Si no, ni pienses en que vas a entrenar, ni pienses en que vas a ir a luchar, ni nada. Y pues mis papás siempre me han exigido demasiado. Y les agradezco a ellos mucho por la preparación que he tenido. Y es por eso, o sea, si no entrenaba, era simplemente porque mi mamá me encerraba y me decía, no, ¿sabes qué? La tarea primero, la escuela primero, y terminando esto, ya le haces caso a la lucha todo el tiempo que quieras. Pero así por lo que yo diga que estoy cansado o algo, nunca. Al contrario, si por mí fuera, todos los días entrenaría. Exactamente, algo que le decía. No, la verdad no, yo creo que eso de dejar de entrenar y hacer de ejercicio, no, yo creo que esto se trata de disciplina, no bajarle, al contrario hay que subirle, no dejarse nomás, no dejar que nos gane la huevonada nomás. Sí, no, se pesa, yo sí me sentía. Pues algo que me ha incomodado, la verdad, de entrenamiento, nada, absolutamente nada. Hay que saber cómo caer, cómo cuerdear, cómo pegar, cómo rodar, cómo recibir los vuelos, o sea, todo eso, o sea, hay que ir viendo, escuchando y practicando. Son los tres pasos que debes de hacer para la lucha libre. Lo que sí incomoda, pues son los compañeros. Ya sabes, donde quiera hay egos. Depende. Sí, exacto. Hay, bueno, en mi caso yo me he topado con luchadores que llevan un mes, dos meses y no saludan a nadie. O sea, se creen estrellas. Ya ni como lo decía el señor Manflower, la Lebrige, el Mosco X-Fly, todos esos llegan y buenas tardes, saludando a cada uno. Pero llegan mocosos de un mes, dos meses y llegan y bien sangrones, o sea, no. No te saludan, o sea, eso es lo que incomoda, nada más. Pero de los entrenamientos de ahí a más, nada. Todo bien. Oye, a lo largo de su carrera, han tenido como... bueno, yo sé que tienen sus seguidores, la fanaticada, pero han tenido como problemas con los fanáticos, no sé, como... un fanático en el cual ya se volvió un tema pesado, como... ¿como un acosador o una acosadora? ¿Han tenido problemas de ese estilo? Sí, por ejemplo, no sé. Yo vi una vez un luchador que se cayó el ring y una señora, mira, despacito le soltó la cerveza en la espalda, ¿eh? Y así después se la aventó en la cara. Yo dije, ¡ah, caray! Fíjate que por suerte no, hasta eso yo no he tenido esa experiencia de que un aficionado se haya querido pasar de lanza con uno, de que él haya querido ser el centro de atención, ¿no? Hasta eso... Hasta eso, afortunadamente, hasta ahorita. Digo, no todo pase. Puede pasar, pero estar preparado para todo. No, en mi caso, yo cuando debuté, la verdad sí, se salió de control un poco, me andaba peleando con la gente. Es que no estaba acostumbrado a que me lamentaran y la verdad sí me prendí. Tuvieron que hablarle a mi maestro para que me aplacara también, porque... Me calenté, la verdad, sí. Pero eso ya quedó atrás, ya. Creo que como estabas,
sea, de que llegue una persona y que me diga cosas bonitas de mi madre, pues no me gustaría, ¿verdad? Es de mayo. Pero, no, ¿qué pasó? Y es que estuvo bien curioso, porque pues cuando él debutó, y a mí me tocó luchar esa vez, y un chavito que entrenaba ahí con nosotros, le dijimos, oiga, profe, ¿podemos ir a ver la lucha de nuestro compañero Rotavirus? Ah, está bien, nomás a la discre para que no los vayan a ver nadie, porque ya ahorita van a luchar ustedes. Y pues aquí con la máscara, pues los pinches pelitos le temblaban cuando terminó de luchar. Sí, quedé bien caliente. Y me acuerdo que bien curioso, porque le tocó luchar con, ¿quién debutaste? Con el Michoacano. Y él ya traía el golpe aquí, y el refri nomás se lo andaba parando, y así como de, no, este anda con todo. Y cuando se bajó de luchar, le dice el referee al profe, oye Mario, controla a tu muchacho, ya le quería dar en la madre a este señor. Y no solo a Michoacano, también a los fanáticos. Se quita la máscara y estaba bien rojo, pero rojo que estaba. Y le dice el maestro, ¿qué pasó, mijo? Me quería chingar a los fanáticos, profe, ¿por qué? ¿Me mentaron la madre? No, andaba bien prendido. No, estuvo bien prendido. Pero ya quedó atrás, ya. Y eran esos fanáticos que gritan todo el pinche rato. Castroso. Oh, sí. ¿Tuviste problemas con alguno de los aficionados que te metieras mucho? Fíjate que una vez fuimos a luchar a una secundaria. No. Ahora sí. Mendigos mocosos. Me acuerdo que estaba luchando y en cuanto salí, pues les empecé a recordar pues a su madre, ¿verdad? ¡Ah, qué órale, qué órale! Me empezaron a aventar botellas. Y en una de esas estaba, pues botellas de esas de agua. Traían botellas. Sí, de plástico, tapaderas me aventaban también. Y me acuerdo que en una salida que hice hacia mi lado derecho, nomás sentí que caía el piso y nomás sentía los pies en la espalda, que me estaban dando patadas. Me estaban dando patadas. No, pues yo igual me levanté manoteando. Le dije, órale. Ahora sí les dije, órale. Agarré ahí parejo, pues, y pues sí, un compañero. Sí, pues un compañero sí me quitó porque pues son morritos de 14, 15 años, sí. Pues la verdad, pues ahí va a ver muy abusivo. Era el momento, pero pues uno pero, como luchador se contiende un poquito más. Y en otra ocasión, en la Arena Santa Fe, hace 2 años, estaba luchando, creo que con Príncipe Black. Y lo traía madrazo tras madrazo. ¿Flaquito, ¿eh? Al flaquito, exactamente. Sí. Lo traía madrazo tras madrazo. Y me empezó a contar el referee. Y yo me bajé. Pero el momento en que me bajo, que siento en la espalda agua helada. ¡Ay! Nomás me torcí porque pues viene helada y uno pues calientito. No, pues volteé y era un niño como de 6 años. Y tú así como de, ¡y te voy a madrear! Sí, no, nomás volteé y el niño pues me vació el agua. El sudor y vas a voltear y... Sí, no, pero pues los niños también, la verdad, pues defienden a su ídolo. Y pues como le tocó de malas a su ídolo, pues me tocó baño ese día. Dale, pues ahorita, bueno, muchas gracias por tus palabras. Ahorita vamos a ir a unos pequeños anuncios. Va a regresar mi buen compañero Alberto, no Flama Negra, dejándolo muy en claro. Ese es otro güey. Ah. Ese no vino. No encontró la dirección. Sí, no dirección. Así que no se despeguen de sus pantallas porque en unos momentos regresamos.
Muchas gracias por el tiempo de espera, aquí con nosotros una vez más, y tengo de regreso a mi buen amigo Alberto. ¿Cómo te encuentras después de lo que hemos escuchado de esta plática que llevamos aquí en Barra Libre? Pues muy, muy bien, escuchando, ¿no?, las pláticas acá con nuestro compañero, cómo han ido con esa... Parece que casi un jarabe se ha pateado ahí en la secundaria, pero pues... Ahora sí que ni chance de desquitarse, ¿verdad? Porque no se puede. Eran ellos. Mira, ahorita los enfoca la cámara para que los vea, para que los capten, para que los fichen, ¿no?, que no los dejen entrar a las arenas. No, ya. Ya, pónganlo. ¿Otra vez? Les toman una foto y le ponen... Tales personas no entran, tóxicos al 1000%. Pero ahorita, bueno, hablamos un poco de sus experiencias malas, pero de sus experiencias que ustedes recuerdan, no sé, al momento de pisar alguna arena, algún momento en el cual ustedes recuerden con mucho cariño. Pues mira, uno de los principales es cada momento cuando escuchas al anunciador que dice tu nombre. Y, o sea, estás en ese cuartito oscuro esperando a que llegue todo, abres la puerta y entras, ves a la gente gritando, o sea, las luces, o sea, es una muy muy buena experiencia, o sea, ahí los nervios se van, pero ya estando en el ring se siente la adrenalina al 100%. Oye, está bien, y platícame de lo mismo, oye. Sí, he estado en la lucha libre. Pues la verdad es que se siente muy bonito cuando acaba la lucha y te acercan los niños y te piden que una foto, que los saludes, porque los saludes, uno se siente que hace bien su trabajo, pues, y te felicitan. Esto para mí es un gran agradecimiento, la verdad. Está muy bien, Y dime, platícame. Yo, pues algunas de mis experiencias buenas, pues es de que me han dado buenas oportunidades, tanto en arenas chicas como en eventos grandes. He luchado yo, no he luchado, he estado en vestidores con elementos de AAA, de Consejo. He tenido luchas estrellas, he tenido luchas de apuestas. Eso es lo mejor que me ha pasado en la lucha libre, conocer más gente, o sea, más luchadores, más compañeros. Es algo que se te queda grabado, porque así sales a una nueva arena y no sabes cómo te va a responder la gente, no sabes si la gente te va a buchear, no te quiere, no te conoce. Tú vas a una arena y vas con la mentalidad de que voy a hacer un buen trabajo para que la gente me apoye y vea que en realidad soy bueno en la lucha libre. Y gracias a Dios, en todas las arenas hay ese tipo de gente. Es muy poca las arenas, mis compañeros aquí que llevan poco tiempo lo irán viendo y se van a ir ganando la gente, pero eso es poco a poco dependiendo, ¿verdad? Pero esas son experiencias buenas en la lucha libre. Oye, qué bien, incluso tengo una pregunta que anteriormente me llevó a decir un amigo. Me dijo, oye, estuviera bien que lo preguntaras en el mismo programa. ¿Ustedes consideran llegar a un punto en el cual vivir de la lucha libre, o sea, trabajar y ganar dinero? Mira, la verdad es que la vida te da muchas sorpresas. Claro. Yo anteriormente tenía unos planes, donde estaba enfocado únicamente en la lucha libre, no le ponía tanta atención a la escuela. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes? ¿Y se siente tan feo? Porque todo lo que tenías planeado de la nada se derrumba. Y ahorita yo no estoy en una mentalidad conformista, pero digo, voy a luchar por lo que quiero, tanto en la escuela como en la lucha libre. Y todo lo que venga es bueno. Si algo no llega, es por algo. Si una oportunidad no se dio, ni modo, hay que seguir avanzando. No hay simplemente que deprimirse, decir, es que yo quería ir a tal lado. Porque a nosotros nos haya pasado de que justamente antes de que iniciara la pandemia, nos habían dicho de que querían nos habían invitado a un evento ahí a Ocotlán de una preparatoria. Estábamos bien emocionados, pero emocionados porque iba a ser, me parece que una preparatoria. Y estábamos bien emocionados y pasa lo de la pandemia y fue como de, bueno, ni modo, no hay que enojarse, ya vendrán mejores oportunidades. Claro, incluso, bueno, en cierta parte de la pandemia, al momento que inició, no sé ustedes, pero mucha gente estaba como muy ansiosa para que pudiera terminar la pandemia porque decían,
Al momento de que estás en cuarentena, obviamente 40 días. Exactamente, pero yo creo que esto de la pandemia no va a ser ni 40 días, ni 6 meses, ni... ¿Cuántas cuarentenas llevamos? Ya, ¿cuántas cuarentenas llevamos? No sé, creo que ya... Sería feo, pero pues va para largo. Esto se ve que va para largo. Yo pues tengo varios conocidos de que trabajan en hospitales y también mis papás están en el ámbito médico, en la Secretaría de Salud, y sí me han dicho, ¿sabes qué? Hay que cuidarnos, porque yo no voy a mentir. Yo al inicio era de los que no creían. Yo era como de, nah, no pasa nada. Pero después vas viendo las cosas con tus propios ojos y dices, no, esto está malo, hay que cuidarse lo mayor que se pueda. Así es, correcto. Yo creo que vivir eso de la lucha libre, como que no, siempre hay que tener un plan B, tener dos cosas. Por ejemplo, por lo de ahorita, lo de la pandemia, yo creo que muchos luchadores ahorita le están batallando, de los que viven de la lucha libre. Si hubieran tenido, no sé, un negocio o otro trabajito, yo creo que de ahí se hubieran mantenido también. Para otra fuente de ingresos. Sí, porque uno no sabe, pues, el futuro, los imprevistos, o una lastimada, y pues ya no hiciste nada de tu vida, nomás pura lucha. Como que no, siempre hay que tener un plan B, lo que yo siempre digo. Pues, en realidad, de la lucha libre, en mi caso, he tenido altas y bajas. Hay a veces que te dicen promotores, oye, quiero que vengas a luchar a mi arena. Ajá. ¿Cuánto me cobras? No, pues te cobro tanto. Vas, les haces el trabajo y todo, y a última hora, toma, ahí te va. Y te dan 50, 70 pesos. Oye, ¿qué onda? Pues no inventes. En mi caso, no sé en los compañeros, pero en mi caso yo no viviría de la lucha libre. Por eso yo tengo un trabajo aparte. Y pues de la lucha libre no se vive, nomás viven de la lucha libre los que son los empresarios y pues luchadores estrellas, ya sea, no sé, Místico, Último Guerrero, pues los que están en empresas grandes, porque un luchador novato, independiente así como nosotros, no vivimos de la lucha libre. Si viviéramos de la lucha libre, yo creo que nomás comeríamos un día y hasta ahí, y si bien nos iba. Pero en realidad no, de la lucha libre no. Yo no viviría de mi cuenta, yo no viviría de la lucha libre. Ok, comprendo. Háblanos un poco de lo que es Anubis, como con el personaje y detrás de la máscara. ¿Quién se encuentra detrás de la máscara de Anubis? Mira, pues precisamente Anubis pues es un personaje de la mitología egipcia que representa la muerte. Y yo trato de darle el toque sobrenatural, por así decirlo. Pero también algo de que yo no quiero ser en la vida real. ¿A qué voy con esto? Yo quiero mostrar un personaje así como de ultratumba, pero también un personaje soberbio, que nadie lo quiera, de que digan, ay, lo veo y hasta me pone cara de fuchi. Pero detrás de la máscara, nada que ver, soy una persona que a mí, en lo personal, me encanta hacer reír a mis amigos, me encanta la buena vibra, cotorrear bien, ayudar en lo que puedo. Y eso es la persona que se encuentra detrás del personaje, una persona apasionada y dedicada en todos los aspectos. El personaje de Killer, pues es una persona traicionera, ruda, fuerte, ruda. Detrás de la máscara de este personaje, pues, se encuentra una persona trabajadora, honesta, muy disciplinada, que pues, le gusta echar ganas. Incluso tú cómo te autodenominarías. Exacto, esa palabra. Muchas gracias. Yo, mi persona. Pues una persona que le gusta aprender, un poco responsable. Y pues nomás. Muchas gracias. Sí, yo en mi personaje de consagrado, me gusta pues ser amable con la gente, ya sea al término de una lucha, oye, ¿te quieres tomar una foto conmigo? Sí, claro, con gusto, un autógrafo, que saludas a los niños. Así es el personaje de consagrado, porque así te vas ganando a las personas. Sería otra cosa de que una persona te dijera, oye, me quiero tomar una foto contigo, y te haces pues acá el sangrón de que no quieres tomarte fotos con ellos, pues la gente te va empinando también.
O sea, te dice la gente, no, yo ya no quiero foto con ese porque es muy sangrón. No, no le pidas autógrafo porque no te lo va a dar. Oye, y si ha pasado, pero, bueno, no contigo, sino que con otros luchadores no vamos a decir nombres para que no los... Los cuidamos. Déjalos, son de aquí de Guadalajara, déjalos. Pero sí, o sea, sé lo que te refieres como de, no sé, ese aspecto de que sí hay luchadores que... Sí, es lo que te comentaba en el otro blog, de que son muchachos que no tienen los pies en la tierra. Llevan 2 meses luchando y ya se creen estrellas. Esos luchadores no duran porque la gente no los quiere. La gente se da cuenta de que este es buen luchador, es amable, le gusta tomarse fotos, le gusta dar autógrafos. Y a los otros dicen, no, pues este no hay que hablarle, no hay que acercárnoslo. Pero, pues así es esto, ¿verdad? Pero, sí, claro. Ya. Claro, lo de las fotos, ¿ha habido alguna aficionada que parece que tenga que ir a pastelear ahí a la hora de la No, fíjate que ahora sí no, ahora sí como dicen, no he tenido la suerte. no se crean, no, nunca me ha pasado eso, pero... Sí, me ha tocado aficionados que son muy enfadosos. Sí, muy enfadosos. Haz de cuenta, bajo de luchar y me dicen, ¿te tomas una foto conmigo? Ah, Simón. Doy 2, 3 pasos y, oye, te vi la semana pasada luchar. Ah, chido. Das otros 2, 3 pasos y, oye, ¿cuánto cuesta tu máscara? No, pues tanto. Y luego ya vas entrando y estás adentro del vestidor y a veces, oye, consagrado, te buscan afuera. Pues sales y es el mismo aficionado de que te dice, no, vas a venir para la otra semana a luchar, o sea, son aficionados así nada más. Es que es aficionado y, bueno, tú como luchador, no me puedes decir como poner un alto. Sí, exacto, y es como te digo, el personaje de consagrado es así con el público, o sea, trata de darles la atención para que no piensen que es un luchador sangrón, un luchador creído, o que ya es estrella, porque en realidad yo no me creo estrella, yo todavía soy novato, aunque ya llevo 10 años en esto, pero somos novato. Es como dicen, en este deporte, todos los días aprendes más cosas. Exacto, van evolucionando las cosas, ¿sale? Muchas gracias. Y ahorita de su carrera hacia los tres, ¿han llegado a viajar a alguna parte de la República Mexicana? O incluso, no sé, a salir del país. No, pues te digo, nosotros pues llevamos relativamente poco tiempo, cuando la primera oportunidad, como te mencionaba, que se nos estaba dando, era ahí en un evento en una preparatoria en Mazatlán, y que llega la pandemia, y pero dijimos, no hay problema, oportunidades, va a haber más. Mientras, así es. Hay que cuidarse, no hay que andarse enojando, porque dice el dicho, el que se enoja pierde. Exacto, totalmente de acuerdo. No, pues igual, vino la pandemia y se canceló todo, así que... A prepararse nomás. A prepararse porque ahora sí esperemos que este 2021 venga con todo. O sea, esperemos que sí. Más. Yo sí he salido a algunas partes de la República Mexicana. He ido a luchar a Irapuato. Iba a ir a México. Fui una vez a México, pero ya estando allá se me canceló la fecha. No luché, pues bueno, no le hace, aproveché para andarme paseando allá. Sí, conocer todo eso. He luchado aquí en Jalisco, en el Grullo, pues en varios municipios aquí de que hacemos gira por Jalisco, pero casi he luchado más en Irapuato. Fue en Irapuato, en el estado de Guanajuato y aquí en Jalisco. Es donde más he luchado, pues. Ah, ok, de acuerdo. Incluso, bueno, ya una última pregunta para las personas que nos están viendo. Ahorita, ¿están por algún campeonato, por alguna máscara, alguna cabellera en este momento? No, pues ahorita más bien lo que traigo, mi mentalidad es ya regresar lo más pronto posible a las arenas. Por el momento, ¿verdad? Sí, por el momento, y una vez que regresen las funciones, darle un buen sabor de boca al público, de que la gente esté satisfecha de ir a verme luchar y mejorar cada vez.
dar un mejor espectáculo cada vez que me presento, no importa la lucha que sea. Nuestro maestro siempre nos ha dicho, vayan en la primera lucha o en la estelar, tienen que darlo todo para que la gente los aplauda, para que la gente vaya constantemente a verlos a ustedes. Exacto, muchísimas gracias. No, pues nomás esperando el regreso, pero sí me gustaría un mano a mano con el señor Anubis, la verdad. ¿Cuándo? ¿Qué son las cámaras? Cuando guste, sabe de que aquí estoy para servirle. Un mano a mano estaría muy interesante. Tenemos muchos años conociéndonos y nunca hemos luchado. Y digo, estaría muy bien. Creo que quedaríamos un muy buen sabor de bocas. Dice que ya estamos en el cuadrilátero, pues ya. Pues yo ahorita por el momento no tengo, ahora sí que en mente, ninguna rivalidad, ningún campeonato, nada. Pero sí me gustaría tener algún campeonato. Tuve una cabellera, pero pues, no creas, como que el elemento no me duró y como que no vale. ¿Verdad? Pero fue la única, te digo, he participado en torneos de apuesta. Siempre he salido avante con mi máscara, siempre la he defendido. Pero no, hasta el momento así me siento a gusto y pues que las rivalidades lleguen solas. Y pues bueno, ahora sí, como dice mi compañero Jos Daniels, que el que persevera alcanza. Y quiero dar un fuerte aplauso a todos ustedes y que nos acompañaron en este cuarto episodio de Barra Libre CL11. Así que ánimo, dale. ¡Cuadrilátero! ¡Cuadrilátero! Y bueno, vamos a pasar con la firma del muro de los recuerdos. El placazo, por favor. El placazo ahí. Ah, no, el placazo es otra cosa, ¿no? Sus bombas, sin linear a los demás. Los marcadores. Entre los marcadores. Para la firma. Yo los baño de. Yo lo firmaba de otra forma. Ya se escondieron. Ya no hay. Se escondieron los marcadores. Está el primero. Sin linear, por favor, a los demás. Todo. Adelante. ¿Ya lo quito? ¿Acá? Ah, no pasa nada, no pasa nada. Para no estorbar, ahí quedó.
Espero que se hayan pasado muy a gusto y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. 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 Sí, salud. Ya se cortó. Unas fotografías que se quedan tomando. Si quieres quitar esa, yo la...